Amigos, y a esta hora, 2:56 minutos, vamos a escuchar vía telefónica al jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, quien reporta de un incendio registrado en Parque Central acá en Caracas. Escuchemos. Sí, gracias, estudio, por el contacto. Estamos en la avenida Lecuna. Efectivamente, el incendio se registró en el piso 39 de Parque Central. En este momento declara Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital. Sí, estamos acá justamente al pie del Parque Central, del complejo urbanístico Parque Central, en el edificio Tajamar. Se presentó alrededor de la 1:14 un siniestro que consumió un área de unos 100 metros. En el piso 39 del edificio Tajamar. Allí funcionan las instalaciones de Fundarte, una fundación de la Alcaldía de Caracas. Debemos decir que para este momento el incendio está completamente controlado y confinado, no hay riesgo de propagación. Hay 100 efectivos del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital trabajando en el combate de incendios. Ya a esta hora, cuando les estoy hablando, prácticamente a las 3 de la tarde, no hay llamas. Ha sido ya derrotado el fuego, sin embargo proceden las labores del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital para acabar definitivamente con el humo y los puntos de combustión que persistan. En todo caso, fueron evacuadas 900 personas, funcionó a plenitud el mecanismo de evacuación del complejo Parque Central, fueron evacuados el edificio Tajamar y en precaución también el edificio Catuche. Lo primero en estos casos es la preservación de la vida humana y por eso debemos alegrarnos, felicitar a nuestros efectivos, el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital y de Protección Civil por el trabajo realizado, se preservó la vida humana. Una persona que ustedes vieron hace unos minutos que fue trasladada por un procedimiento con paramédicos era una persona en situación postoperatoria, no tiene absolutamente ninguna relación con el evento ocurrido en el piso 39, de modo que no hay lesionados, no hay heridos y por supuesto todos los trabajadores de esta área han preservado su vida. Lo mismo debemos decir respecto de los habitantes de la parte residencial de este edificio, de estos edificios, deben estar tranquilos. Por supuesto que la evacuación se hace por razones preventivas y en cualquier momento podremos declarar definitivamente extinguido el incendio y comenzarán pues las labores de investigación correspondientes. El presidente Nicolás Maduro nos ha instruido a realizar una investigación profunda sobre las causas de este siniestro y nosotros tenemos aquí en el Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital la capacidad técnica para determinar exactamente cuál fue el origen de este incendio. Bien, su palabra de Ernesto Villegas, jefe de gobierno del Distrito Capital, a propósito del incendio que se registró aproximadamente a la 1:14 de la tarde en el edificio Tajamar de Parque Central. Él lo ha dicho, 100 efectivos bomberiles han controlado el incendio que no tiene riesgo de propagación. Hizo un llamado a la calma a trabajadores y residentes de Parque Central. Es la información desde ese lugar. Adelante, estudio. Bien, era nuestra compañera Adriana Larroca en este contacto telefónico desde Parque Central. También dijo el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, que desde ya comienzan las investigaciones para determinar las causas que han generado este lamentable incendio.